libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, veten trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. El mundo responde al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responde al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria. Juremos con gloria morir, juremos con gloria morir, juremos con gloria morir. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Desde la Dirección General de Educación Secundaria, quiero acompañar a la comunidad educativa de la Escuela de Comercio Martín Zapata y felicitarlos en este homenaje que están realizando al máximo símbolo de los argentinos, como es nuestra bandera nacional. Muchas gracias por la oportunidad de permitirme estar presente en este acto y felicito especialmente a los estudiantes y a quienes han hecho con mucha responsabilidad y cariño este homenaje a nuestra bandera nacional. Muchas gracias. Hoy, en el día de conmemoración de nuestra bandera argentina, quería hacerles llegar un cálido saludo y también agradecerles por todo el esfuerzo que la comunidad del Martín Zapata ha realizado en este último tiempo para seguir construyendo la comunidad y la patria que todos queremos.
Autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo, querida comunidad educativa de la Escuela de Comercio Martín Zapata. Es un enorme placer estar hoy junto a ustedes para conmemorar esta fecha tan importante. Belgrano, su personalidad, su trayectoria y su máxima creación, nuestra bandera nacional, son parte fundamental de nuestro devenir histórico como nación. Y aquellos valores patrióticos que lo inspiraron siguen siendo hoy los que nos alientan a seguir construyendo una patria en común. El ADN de Belgrano está fuertemente ligado a su compromiso y entrega en tiempos muy difíciles para nuestra patria. Su resiliencia, su fortaleza y su honestidad son hoy un gran ejemplo a seguir para todos, así como también su defensa de la educación pública, garantía de equidad e igualdad. Nuestra querida escuela, desde hace 109 años, nos congrega y alienta para seguir trabajando, aprendiendo y poniendo lo mejor de nosotros, a pesar de los difíciles momentos que nos toca vivir. Y así podremos seguir construyendo un mejor presente y futuro para nuestra nación. Mi agradecimiento para todos, para todos los integrantes de la comunidad educativa de nuestra escuela, por el trabajo responsable y comprometido que realizan cada uno desde su lugar, ya que él permite alcanzar y consolidar una nación libre, justa y soberana como la soñó Manuel Belgrano. Muchas gracias. A continuación compartimos una serie de reflexiones, pensamientos y puntos de vista de Manuel Belgrano. Manuel Belgrano fue un pensador de avanzada para su época. Si bien su formación superior la realizó en España, donde obtuvo el título de abogado, fueron sus experiencias y su contacto con el mundo su mayor fuente de inspiración. En su autobiografía manifiesta que la vida de los hombres públicos, sea cual fuere, debe siempre presentarse, o para que sirva de ejemplo que se emite, o dé una lección que retraiga de incidir en sus defectos. Sobre la patria. Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella. Tucumán, 10 de octubre de 1816. El 27 de febrero de 1812, a orillas del río Paraná, Manuel Belgrano izó por primera vez la bandera con los mismos colores de la escarapela, y dijo: soldados de la patria, en este punto hemos tenido la gloria de vestir la escarapela nacional que ha designado nuestro excelentísimo gobierno. Juremos vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo de la independencia, de la unión y de la libertad. En fe de que así lo juráis, decid conmigo: ¡viva la patria! Y por último, Belgrano dijo sobre la educación: fundar escuelas es sembrar almas. Un pueblo culto nunca puede ser esclavizado. Esos ranchos donde se ve multitud de criaturas que llegan a la pubertad sin haberse ejercitado, deben ser atendidos hasta el último punto. Uno de los principales medios que se debe adoptar a este fin son las escuelas gratuitas, donde las familias puedan mandar a sus hijos sin tener que pagar cosa alguna por su instrucción. Allí se les podrá dictar buenas máximas, inspirarle amor al trabajo. Pues en un pueblo donde reine la sociedad, decae el comercio y toma su lugar la miseria. La vida quiso que un año hubiera de diferencia entre el fallecimiento de Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes, dos de los máximos próceres de este país. Las notables acciones de Güemes, quien desde 1815 era gobernador de Salta, llegaron a oídos de Belgrano y desde entonces se volverían grandes amigos. Esta buena relación quedó grabada en las cartas que ambos próceres intercambiaron. En todo momento, Belgrano le dice a Güemes que valora su accionar, lo llama constantemente mi amigo y hablan de una buena amistad, aún en épocas que el ejército no tenía cómo sostenerse. Es evidente que Belgrano buscaba colaborar permanentemente con Güemes. El año 1817 es esencial para proteger el accionar del Congreso de Tucumán, ya que los realistas españoles
iban a invadir Salta y Jujuy. En el año 1817 se produce el encuentro entre Belgrano y Güemes. Esto ocurre en las riberas del río Pasaje, en la casa de Yatasto o Algarrobo, donde ambos hablaron y consensuaron el apoyo irrestricto al plan de liberación continental del general San Martín, el que el padre de la patria pudo llevar a cabo. Sus rayos radiantes que alumbran.